estaba Marta por ahí, pero yo nunca había hablado con Marta. Y me ve que a mí me están llevando. Y dice, ¿qué pasa? Le digo, porque quieren que salga de la plaza. Y yo no quiero salir de la plaza. Y entonces me llevan no sé dónde. Presa me deben llevar, dice. Entonces Marta dice, yo voy con vos. Que no nos conocíamos en realidad con Marta para nada. Así que no sé, eso que salió de ella fue bastante bueno, porque por lo menos iba una compañera conmigo, ¿no? El marido de Marta Vázquez ya estaba haciendo medio la nochecita, viene a buscar a la señora. Entonces le dijo, vengo a buscar a mi señora. Ah, bueno, dice, bueno, pero mi señora no sale, sino sale también la señora Morea. Esa soy yo. Hay que recordar a Marta no solo como madre, sino como abuela. Porque ella también está buscando no solo a su hija, sino también a su nieto. Y te acompañaba a los actos del 24 y caminábamos toda esta Avenida de Mayo hasta la plaza, y siempre con una sonrisa en la cara, sin dolor y sin, solo con mucha fuerza y pensando en luchar y en revivir qué le pasó a María Marta, a César, a mi primo que todavía no encontramos. Desearte muchas felicidades, Ahue, que lo disfrutes y te lo mereces más que nadie en el mundo, porque tu lucha fue acá y fue en todos lados, desde FEDEFAN, desde Madres, y bueno, te quiero mucho. Marta, desde mis sentimientos te digo, sos una gran dirigente. Me parece muy bien que se hayan acordado de darte un premio muy valedero. Te lo mereces y de todo corazón. Marta ayudó mucho a mi cuñada, que cuando mataron a mi hermano quedó embarazada, enferma de cáncer. Ella consiguió los subsidios de Italia para mis sobrinos que estaban en la UCI.
hizo de todo por ellos y los ayudó. Y yo te quiero tanto que vos lo sabés y te admiro muchísimo porque seguís en la lucha a pesar de todo, estás bien, estás contenta. Te queremos todos, Martita, te adoramos. Que estos reconocimientos los hagan en vida para disfrutarlo, como lo vas a disfrutar vos, Marta, ahora, con tus hijos, tu familia, compañeritas de lucha y tanta gente que te quiere. Desde la plaza, este lugar tan significativo para nosotras. Sabes que te quiero mucho, vos me demostraste también tu cariño, tu cálida recepción cuando me acerqué a Madres y sos como una hermana para mí en la tarea que llevamos adelante. Eran las elecciones para elegir a la presidenta. La elección fue unánime elegir a Marta. No hubo un solo voto en contra. Eso significa no solo el reconocimiento de ella como persona, sino también el cariño como compañera de ese viacrucis que habíamos comenzado a partir de la desaparición de nuestros hijos. Ella merece salud, merece mucho respeto, merece nuestro cariño, nuestro afecto, que creo que es recíproco, así que es un abrazo de una madre que la aprecia mucho. Ojalá ya te tengamos mucho tiempo más en casa de madres, porque cuando vos no estás, la verdad, se te extraña un montón. Yo te quiero ver muchos años más con nosotros, juntas, todas juntas. Y seguir peleándola, juntas, caminando por este sendero que nos falta tanto, que nos falta lo principal, haber podido abrazar a nuestros hijos e hijas. Ella nos aglutina, ella nos apoya, ella es realmente algo que consolida este movimiento. Tiene una particular manera de ser que sabe escucharnos a todas, contemplarnos a cada una con nuestras particularidades y poder unir a este grupo, que es un grupo muy polenta, es un grupo muy discutidor, es un grupo en el que cada uno sabe opinar y tiene sus ideas y sus opiniones. Ella sabe escucharnos, aglutinarnos y dirigir todo esto. Yo personalmente tengo que decirte, Marta, te quiero muchísimo y te admiro. Te admiro por tu trabajo, te admiro por tu esfuerzo, te admiro por la paciencia que nos tenés y por lo que significas para nosotros. Gracias, Marta. Salimos a la calle sin saber lo que íbamos a hacer. Realmente alguien nos iluminó. Nosotros decimos siempre que fueron ellos. Nos marcaron el camino y poco a poco hemos llegado a este punto. Las madres estamos recorriendo un largo camino todavía. Ahora que vemos tantas cosas que ya han pasado y cumplidas, nuestra inquietud es la esperanza de ver quiénes van a seguir nuestra tarea, nuestros pensamientos, nuestro accionar en todos estos años.
Les agradezco a todos y les pido que sigan adelante con esta línea. La memoria no puede olvidarse, tiene que estar siempre presente para que todos nuestros hijos que ofrendaron la vida por su pueblo, porque hubiera un país con libertad, con paz y bienestar para todo el pueblo. Eso lo deseaban nuestros hijos y eso lo pedimos hoy nosotras. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, no olvidar, la memoria siempre tiene que estar con nosotras. No estaremos aquí el día de mañana, pero están todos ustedes. Esto no se puede repetir nunca más en nuestro país. Nunca más un 24 de marzo de 1976. Para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. ¡Vamos!